RPG Maker, que son los sprites de todos los juegos de Pokémon. Y es una historia obviamente completamente original de este grupo de fans. Se puede descargar oficialmente en la página, en su página, tiene una página social porque no sé cómo lo pueden buscar así en Google y así les va a aparecer. Beta, no, no se ha acabado, pero dice que tiene 8 horas de juego, aparte de que tiene todos los Pokémon desde la primera generación hasta la quinta generación, algunos de la sexta generación, todas las megas, algunas megas inventadas y algunos Pokémon inventados también. Los Pokémon no pueden faltar. Hemos solo de todos los Pokémon, ya lo he dicho, y se juega, no se juega en el modo, es una recomendable. Hay parches para poner las animaciones de Black and White 2, pero no son necesarias. Me refiero a los sprites que se mueven con los Pokémon. No son necesarias, se pueden jugar con el Pokémon estático. Aunque, bueno, sería un poco más bonito que tenga el Pokémon así. En fin, vamos a empezar. Como siempre, lo que pasa al principio. Eso es el mismo de siempre, trataré de traducir lo que sea necesario. Hola, este es un mensaje pregrabado. Solo debe ser abierto en caso de emergencia. Mi nombre es Profesor Wow. Me llaman el Profesor Pokémon. Por favor, déjame una opción. Este modo está habitado por un campeón que se llama Pokémon. Los Pokémon y la gente viven juntos, ayudándose al mundo ambiente. Algunas personas juegan con los Pokémon y se pelean con ellos. Otras personas abusan de su poder. Y es por eso que estamos aquí hoy. Para nuestras referencias, por favor, responde a las siguientes preguntas. Chico o chica, chico. Seguro, sí. Mi nombre es Yasaka. Así que es tuya. Sí. ¿Quieres luchar aquí? No, no. Por defecto, el rival tiene Swag. Para hacer que haya enemistad entre ustedes. ¿Está bien? Vale. No sé qué es Swag, pero vale. El equipo va a ser atacado por Nia Satown, dejando pocos sobrevivientes. Los ciudadanos que aún están vivos están siendo trasladados, están siendo evacuados hacia Saribar Town a través de la vía de escape. Pokémon de emergencia están disponibles en la vía de escape para aquellos que quieran ayudar a detener al equipo de baja. Gracias por ver este mensaje preparado. Ok, vamos a empezar el juego. Ruta de escape, vía de escape, escape road. Esta parte no tiene música. Pienso que estamos aquí a salvo. ¡Ve, Lucario! Lucario, el tiempo ha llegado. Encuéntralo. Encuentra a Wilson. Dile que el tiempo de cobertura ha terminado. Díselo. Usa velocidad extrema y boom. ¿Takuya? Yo esperaba que esto nunca hubiese llegado. Ellos están afuera. No se detendrán hasta que consigan lo que desean. Takuya, estás creciendo. Pienso que estás listo para tu primer Pokémon. Tenemos Pokémon almacenados en alguna parte aquí abajo en caso de emergencia. Tú deberías tomar uno. De todas formas, Perhaps es como... No sé qué es Perhaps. Si el equipo Asgard es alguna vez detenido, tú podrías convertirte en un mejor entrenador de lo que yo fui. Eso deseo saber por qué es que llegaron a Nia Satown. ¡Hey! ¡Aria, Takuya! El equipo Asgard ha encontrado esta cueva. ¡Aria, necesitamos tu ayuda para detenerlos! ¡Oh, no! Ve con el profesor, cariño. Te llevará hasta el laboratorio en Pueblo Saribar. Takuya. Ya. Ten cuidado. Ok. Bueno, supongo que tiempos desesperados llaman por medidas desesperadas. Como profesor, se supone que yo debía darte tu primer Pokémon e iniciarte en tu viaje. Pero como amigo de tu familia. Bueno, confío en el juicio de tu madre. Ella es una de las mejores entrenadoras que yo he conocido. No se duda de ti, no. Claro que no.
Es suficientemente maduro para tu edad. Sígueme, te llevaré hacia los Pokémon. ¿Qué? No, ya. Cuida, por aquí. Persíguelo, persíguelo. Ya casi. Hay una escalera. Da un sol. Vamos. Aquí está Pokémon dentro de esta. Toma uno, pero piénsalo detenidamente. Ese era tu compañero por el resto de tu vida. Estos deben ser los Pokémon de emergencia. ¿Qué Pokémon voy a tomar? El ciclo. Vamos a agarrar a Horsey. Esperándote en mi laboratorio en puro salivar. Solo continúa por la cueva y no te puedes perder. Ok, vamos a persigue. Vamos a desolarlo de este. El macho y. Mira, cuál es el. Vamos a ver. ¿Qué tal? La naturaleza ingenua. Baja de ataque, baja de ayuda especial sobre la velocidad. Y tiene nado rápido. Podría ser buena idea con tanto yo que. ¿Qué es esto? Oh, son los IVs. Tiene buen ataque especial, tiene buen HP y lo demás está bastante medio. Bueno, el ataque realmente no me importa mucho. Pero la velocidad está un poquito baja. Pero bueno, supongo que con todo rápido ya se mejora. Ataques el Pound, creo que es disruptor. Pantalla 1 y. Trabajo en el laboratorio por el profesor. El profesor me dijo que tuviera estas Pokémonas. ¿Vargas? Si tú ves un Pokémon salvaje, ya sea en una cueva o en una hierba alta, deberías lanzar una. Tú puedes lanzar una Pokémon para atraparlo. Pero primero tendrías que debilitarlo. Un Pokémon es más fácil de atrapar con su HP bajo y tiene un efecto, un prueba de estado, como lo congelado o lo. No puedes capturar el Pokémon de alguien más, eso es roba. Hay muchos tipos de diferentes de Pokébolas, algunas de ellas captarán Pokémon más fácil. Hey, te he dicho mucho ya. ¿Qué tal si te enseño cómo debería ser un entrenador? Vamos a pelear. A pelear con un. Seguramente le daremos un en algún momento. Es bueno atacar.
habíamos salido al town. Este es el laboratorio. Se parece mucho el local. Excelente, Takuya, ya estás aquí. Vamos al punto. No soy seguro de dónde está tu mamá, pero planeo encontrarme con ella más tarde. No sé cómo, no sé dónde está. En fin, ella está reclutando aliados para ayudarnos a batallar a enfrentarnos al equipo Asgard. Debemos estar en contacto con ella. De todas formas, necesito un favor. Hay uno de los estudiantes en la escuela que está justo al sur de mi laboratorio. Está iniciado un internado conmigo. Internado está empezando a trabajar juntos. ¿Puedes ir a echarle un ojo? Lo pesaría mucho. Okay, ¿no? Ahí está aquí. No cruza la tienda. ¡Hey, tú! Esta no es la escuela. Vete de aquí ahora o yo. ¿El profesor desea verme? ¡Ja! ¡Jake! ¿Estás ahí? No sé si me quedo. ¿Estás siendo tutor? ¿O sí? ¡Claro que no! ¡Déjame solo! No puedo creerlo. El profesor quiere mi ayuda. Él fue el tipo que entrenó a Arya, la campeona legendaria. ¿Qué daría yo por conocer a Arya? Con todo su hijo, Takuya. ¿En serio? ¿Tú eres Takuya? Tu mamá es mi heroína. Debería decir, tu mamá tiene swag. ¿Qué swag? Me convertiré en tu rival a partir de ahora, ¿ok? Vamos. Yo me convertiré en el entrenador más swagástico de todos los tiempos. ¿Hola? Pierde. Soy un chico promedio, como soy un niño promedio trabajando en una escuela. Quiero hacer amigos, pero a ninguno de los niños le agrado. Tengo horribles estudiantes, pero se convertirían en grandes entrenadores como. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a otro de nuevo. Y entonces yo dije, ¿quién necesita Pokémon cuando tiene swag? Oh, hey, Takuya, el profesor me dijo tu nombre y acerca de cómo fue que conseguiste un Pokémon, o cómo que ya tienes un Pokémon. Dijo que me daría también a mí uno. No puedo creerlo, mi propio Pokémon. Mi Swag Pokémon. Jay. ¿Ya lo puedo tener? Sí, toma uno de los que están ahí. Ese parece rudo, ¿no? ¿No crees? Tomaré este. Un Bellsprout. Jay. Tú y yo, Takuya. Esperaremos pronto, confía en mí. ¡Hasta la vista, losers! Bueno, tal vez el mundo real lo arreglo un poco. Aquí tengo algo para ti. Algo más para ti. Esto es aquí. Es una Pokédex. Una Pokédex es un dispositivo que recopila información de todos los Pokémon. Entre más Pokémon tú encuentres, más Pokémon tendrá. Digo, más información tendrá. Intenta hacer de tu meta el llenar la Pokédex. ¿O llenar la Pokédex? Mi interino Jeremías llegó Pokébola, ¿cierto? ¡Bien! Si necesitas más, están en la venta en el Pokémart. Oh, última cosa. Necesitamos encontrar al equipo Asgard y descubrir qué es lo que planea hacer a continuación. Todavía tenemos opciones, oportunidad para mantenernos firmes. Te sugiero que vayas hacia el sur, a Super Town. Pueblo superior, no solo porque hay un líder, no solo porque hay un gimnasio ahí, sino porque hay rumores de que hay actividad Asgard cerca de esa área. Si lo haces, si vas, tu madre sería muy orgullosa. Pues sigamos. Hola, mi mamá me dice que no debería hablar. Peligro, extraño. Capturé a un Pidgey hoy. Y Pidgey y yo hemos entrenado muy duro. Felicidades. Hola. Hola, ¿es entrenador? ¿Has conocido a mi hijo Jake? Él quiere convertirse en entrenador. Es un gran chico, dulce, amable y caritativo. Mi hermano mayor Jake está enseñándome todo acerca del swag. Es realmente divertido. ¿Qué hay aquí? No hay nada. Por fin debe haber una mujer. Nada. Ahí está. Típico.
Chicos, recuerden, siempre busquen en las papeleras de basura. No saben cómo van a encontrar una MT. Una X. Tú tienes un héroe, mira, probablemente rojo o rojo o Bruno. Se llama Bruno en Esmeralda, en español parece Brennan, el de Joven. Estos operadores son realmente cool. Tuve una batalla con un granuja del equipo Azar hoy. Lo vencí y ya está, y lo eché a una cena. Eso es mi descanso. Qué bueno que trabajes. ¿Y ese Pokémon? ¡Wow! Eso es genial. That's so cool. Elegí un Bestream, esta debe ser la primera que estamos ahorita, este juego. Tiene grupos geniales de jugadores llamados líderes de gimnasio. Si tú los ves a todos, puedes empezar de alto mando. Está grande este mapa. Está muy grande este mapa. Por aquí, ¿cierto? Incluso en escalas, esconderse de la invasión de Asgard, de equipo Asgard, que no puedo avanzarme. Vamos a la tienda. Estoy comprando raros y exóticos ingredientes, pues aquí no los encontrarás. Sí, voy a comprar un repelente, hace que haya menos Pokémon. Guardar antes de seguir. Ok, vamos con la interrupción de nuevo. Creo que de nuevo voy a cortar esa parte. Me volvieron a llamar. Es que ahorita hay un pequeño situación. Pero bueno, ya estamos de nuevo aquí. Pues seguramente voy a cortar esa parte del video que se siguió. Vamos a entrar a la ruta que siga. 3-2-1. Y cuando ves un entrenador a los ojos, tienen que pelear. Ok. Subir un par de niveles, voy a regresar a curarlo rápidamente y vamos a entrenar un poco con los Pokémon salvajes. Igual aprovechamos para ver qué sale aquí y podemos buscar un Pokémon salvaje para curar de una vez. No sé qué salga, un Bidoof, Patrat. Ya veamos qué nos sale en estas hierbas altas. ¿Se ve algo? No, 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 no. ¿Más salvajes? ¿Dónde están? Resultados. Aquí.
esto? ¿Es Anauti? ¿Eso qué es? Tío. Baja defensa especial, sube ataque. Vista Lince, tiene habilidad. Bueno, todo anda bien. Decente. Tiene tacla de gruñido. La caja de... Vamos a ir a curarlo y a entrenarlo. No, no está mal, no está mal para ser un Pokémon de ahí. Este dato me gusta. Lo odio, pero me gusta. Que yo diría que sí. Vamos a entrenarlo un poquito. ¿Sí? Antes de seguirle. Ponerlo de primero. La Switch. Vamos a grabar la partida. Siempre que hagan algo importante, chicos, graben. Nunca saben cómo se te va a crashear el juego. Ya pasó. Cabe que ahora subimos de nivel. Ataque rápido, no, no está mal. Vamos a entrenarlo. ¡Ah, rayos! Claro, en esta generación, o bueno, en este juego, el veneno te quita vida aunque estés fuera de la persona de combate. Curarlo de nuevo. No queremos que se mueva tan rápido. Rápido subir de nivel con este bicho. ¿Qué? Vamos a seguir.
tiene Pokémon de bastante alto nivel para hacer la primera ruta. Digo, no es normal que te salgan un Pokémon al nivel de que te dan tu inicial. Normalmente salen Pokémon nivel 2, nivel 3. Cuando tu Pokémon inicial es nivel 5, nivel 7. Te puedes mover Pokémon directamente de nivel 7. Se lo preguntan, estoy jugando con el teclado. Nada, no, si lo tendría, lo sabía, pero no tengo. Perfecto, ya eso de seguir, vamos a curarlo más rápidamente y a seguir con la ruta. Si quede, no sé si sea muy largo o no, esperemos que no tanto. Vamos a guardar y a seguir con esto. 401, ¿qué dices de Calder? Norte, Pueblo Saribar. Sur, Ciudad Superior. No, Pueblo Superior. El tipo bicho es el mejor. De Pokémon usas tú, son mis nuevos favoritos. ¿Peleas? No puedo encontrar mi camino a casa. ¿Peleas? Pues... Thank you.
Alex. ¿Qué saldrá aquí? A ver, ¿sale? No sale nada. No sale nada. ¿Pero qué? ¿Por qué no sale nada? Ahí está. ¡Para! ¡Claro! El bosque es escalofriante, ¿cierto? No tengo miedo. Ok. Vamos a subir. Y aquí encontramos una casa. En el bosque. ¡Un objeto! Una pokebola. No está mal. Hola. ¿Conoces la leyenda de Selby? Sí. Realmente espero que Selby regrese. Oh, mal. Algunos entrenadores son más fuertes que otros. En cada ciudad, los entrenadores más fuertes se unen y hacen un gimnasio. El entrenador, el más fuerte de todos ellos, es llamado líder de gimnasio. Solo entrenadores poderosos pueden enfrentar a los líderes de gimnasio. ¿Es un entrenador poderoso? ¿Sí? Yo aún tengo Pokémon de mis días como entrenador. ¿Qué te parece si podemos batallar? ¿Quisieras? Vale. Bueno, podemos. Esto por mi buena, o sea, una Great Ball, una Super Ball. Nada más, nada más. Una Super Ball es especial porque tiene mayor ratio de captura que una Pokébola. Ok, vamos a seguir. ¿Para peleas? ¿No peleas? Shhh, estoy en una misión de los Pokémon Rangers. Tratamos de capturar un Pokémon raro por atrapar. ¿Peleas? Me gustan los shorts. Son confortables y fáciles de vestir. Ah, vaya. El típico chico de los... ¡Petri! Devon. Ellos dicen que Devon, el líder de gimnasio del pueblo superior, ahora es un pueblo, usa Pokémon de tipo lucha. Los voladores son buenos contra la lucha. Tal vez debería capturar uno en la ruta 131. Ah, qué bueno que tenemos a Starly entonces. Vayas. Vaya Pecha, ellas son las, me parece que son las que curan veneno, la Meloc Berry. Vaya Meloc, puta así. Y dos bellas naranja, las 10 PS. Está bastante bien. ¿Se puede plantar aquí? Sí, se puede, pero no puedo regresar así que mejor. ¿Peleas? ¿No peleas? Tú tienes un Pokémon. Tú debes ser un entrenador. Estoy en este bosque tratando de capturar uno por mí mismo. Tal vez cuando consiga uno, ¿podemos batallar? ¿No? ¿Peleas?
es un himno. El himno parece triste, como si algo le preocupara. The Shrine, el santuario, brilla con la gloria de las de eras pasadas. Ah, ese era ahí, don Jezebel. ¡Ah! ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡Por favor! ¡No me digas a nadie que estoy aquí! ¿Le enseñaré alguno de tu Pokémon golpe de cabeza? No, gracias. Ok, pero no digas a nadie que estoy aquí. Bueno, vale. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Eso? Llegamos a... Ah, no, 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 porque como que lo oculto, ¿nada? Ya estamos en Ciudad Superior. Ahí está el gimnasio. Estoy ayudando al profesor legendario. Ah, vale. ¿Hola? Oh, lo siento, no puedo dejarte de entrar. El investigador legendario está estudiando algo aquí y no necesita que nadie lo disturbe. Ok. ¿Fue leyenda de esta torre? Aparentemente un Pokémon legendario con alas plateadas murió aquí hace mucho tiempo. Pero solo podíamos regresar al reloj. A ser Lugia. A ver, nada más. Podría ser un juego shiny. Pero creo que... ¿Qué otro Pokémon legendario hay que tenga las plateadas? Todo se ocurre a Lugia. Creo que me escapa. ¿Listo? Perdón por la interrupción. Amo Pueblo Superior, esto es una. Es un lugar muy bello. Supongo que es una ciudad. Quiero ir a la ruta 602, pero la puerta está bloqueada. Necesito la MO. La MO fuerza para quitar el pedrusco. Qué mal que no tenga. Hay un chico en el club de batalla que la está vendiendo por un día. Ah, vaya. Nosotros primero vamos a investigar el lugar y regresamos después. Debo añadir el gimnasio realmente es duro, pero mis personas no puedo vencer, ¿no? Y mis personas son bastante fuertes. Wow, ¿cómo se ve? Se mira bastante fuerte. Gracias. Vaya. Mi lugar favorito es Beedrill. ¿Tienes un Beedrill? Con el cable puesto en plan. Aquí vamos a andar. ¿Hola? Incluso los Pokémon Rangers valientes tienen que ir de compra. Estoy aquí para suplementos para mis vacaciones. Sunscreens, pociones, pociones. Antisolar. Protección solar, protección solar. Protector para. ¿Vendes? Poción. Tengo 7 todavía, así que. Quisiera jugar, solamente jugar videojuegos dentro. Odio como el sol me quema. Pero sin eso. Hey chico, ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes ir a la cueva maravillosa, como la Cave? En el noreste del pueblo y encontrar al investigador legendario. Él fue junto con Trevor hace un par de horas. Simplemente les debes decirle que su envío ha llegado. Él sabe de qué estoy hablando. Vale. ¿El tío está abierto? Me siento bien. Es un antídoto. Oh, no es antídoto. ¿Ya vieron las sombras? Oh, vaya. Qué genial. Ojalá se pueda hacer eso. Jejeje. Jejeje. Qué rato. Hola chico, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es tu tipo favorito de los siguientes? Agua o eléctrico. El agua me gusta mucho, el eléctrico también y el agua también. Yo creo que voy a ir por agua. Oh, una piedra agua. Vaya. No, pues, voy a matar agua. No me
mencionas otra? Puedes evolucionar, son artefactos poderosos para que puedan hacer evolucionar a cinco Pokémon. Eso ya va a ser. De nada, Puede ser todo el pelo. Soy la manager del club de batalla. Te dejaría tener una batalla, pero estos chicos llevan 3 días peleando. Nunca, no sé cuándo te tendrán. Estos chicos han estado ocupando la mesa por horas. Yo también quiero pelear. Mi novia me botó ayer porque dice que juego muchos videojuegos. ¿Quién la necesita? Eso hace que mi Sixamon sea más fuerte. Tal vez si voy al cambiador de IVs, puede ayudarme. Vive cerca de aquí. ¿Cambiador de IVs? Wow. ¿Eso es posible? ¿Eso puede ser aquí? Eso hace que... Esto es verdad. Hey, chico. Te venderé esta MO Fuerza por 1 millón. No tienes 1 millón. Qué mal. No, pues... Hola, tú eres el cambiador de IVs. ¿Sabes qué es un IV? Sí, sé qué es. ¿Qué es un IV? Sí, ¿por qué no? Necesitas una piedra IV para cambiar un IV. Ah, vale. No, pues, no es fácil, no es tan fácil como pensaba. Mi Psyduck y este Drowsy han tenido una cita. O no sé qué es, Playdate. Pero estoy preocupada por la mamá del Drowsy que se lo olvidó. ¿Puedes recordárselo? Ha de ser la que estaba allá, ya puede hacerlo. Voy a... No, por allá. No está muy lejos, pero como que... A ver si la que nos encontramos aquí. Vale. No, regresa. Regresa. Es un himno. Este himno te parece triste, no sé por qué preocupara. ¿Le dices acerca de la cita de Drowsy? Claro. De himno, el himno se aparece más. Con más ánimos. Gracias. Me sonó telepáticamente. Te debo un favor. Gracias por recordarme que. Por decirme. O por asegurarme que mi hijo está a salvo. ¿Requieres la M o fuerza? ¿Y el tío nunca te la está sobrecargando? Ese es el favor que puedo darte. Estaré aquí enseguida. Oh. ¿Obtuviste la MO Fuerza? Toma. ¿Ya estás bien? Oh, vaya. No, pues... Conseguimos la MO Fuerza. Qué rápido. Pero supongo que no podemos usarla hasta que tengamos el daño. Ya llevamos como 50 minutos aproximadamente de video. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya es bastante tarde. Así que lo dejamos aquí por hoy y continuaré mañana. Vamos mientras a la cueva que tenemos que ir. Pero donde salen muchos Pokémon tipo roca, tierra, de castigo. Así que podemos cambiar de una vez. Cuando se vaya a olvidar después. Ahí, primero. Ok.
gracias por ver. Espero que les haya interesado jugar Pokémon Z. Recuerden que si quieren jugarlo, no es en emulador. Está en inglés, eso sí, pero no es en ningún tipo de emulador. Vamos a grabar. No es en ningún tipo de emulador. Y es gratuito, completamente gratis. Solo tienen que ir a la página oficial del juego. Está en Google, la voy a encontrar fácilmente. Y solamente tienen que hacer eso. Recuerden también que es una, está en fase, aún está en fase beta. Puede haber bugs y errores, así que les recomiendo grabar muy seguido. No quiero que no se vaya a crashear por algo y quedan algunas cuantas horas de estar jugando sin grabar. Así que bueno, es todo por ahora. Mañana, seguramente mañana haga otra hora o media o 40 minutos de juego. Que avanzamos. Van a ser juegos cortos, bueno, van a ser videos cortos, o eso es mi intención, que sean cortos, para no sobrecargarlos como de capítulo de 50 minutos, en esta ocasión no hicimos nada. Pero bueno, gracias por ver, y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.